la presión fiscal por las nubes, como vos decís, de las más altas del mundo, y en el caso del agro, ni hablar, porque es la actividad claramente más castigada. Ahora, ¿por qué es tan castigada? Bueno, si paga impuestos a las ganancias, uno diría igual que cualquiera, que cualquier empresa, que cualquier actividad. Bueno, sabemos que eso no es así, porque es la única actividad que se le cobra un impuesto donde no hay una ganancia realizada, donde no hay una transacción. Por el mero hecho de haber incrementado el valor del precio específico del bien, llamémoslo granos o hacienda, se genera una ganancia denominada por tenencia, o sea, por el mero hecho de tener el bien. Esto ya es escandaloso, diría, y muchos tributaristas, incluso de antigua data, están totalmente en contra de esto, pero así está planteado. A eso se suma la inflación pura que contiene el precio de este bien de cambio, llamémoslo, producto agropecuario. Con lo cual, con una aplicación del famoso ajuste por inflación en forma parcial, totalmente injusto, genera una situación donde las empresas agropecuarias, los empresarios, están pagando, digamos, en una situación de confiscatoriedad en muchos casos. Hay que medirlo, hay que medir ese porcentual de confiscatoriedad para saber si uno va a hacer un planteo judicial o es riesgoso hacerlo. Porque la verdad que es un nivel de distorsión donde muchas veces, en vez de la tasa en una unipersonal del 35%, se está tributando por ahí en forma efectiva un 45, un 48, un 52, ya niveles donde por ahí se puede hacer un planteo judicial.